Este año el crew vino recargado con el crew de López, con efemérides. Diego Fero entró a la titular con su En Línea. Me acompaña todas las noches, de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 10:30 de la noche. Estamos con Laís también hablando de fashionistas. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos churros. Hacemos el informa. Pasa de todo en el crew. Y yo no sé ustedes, pero este año se ha pasado volando. Como en 60 segundos, ¿o no? Necesito una gatita. Cordial saludo. Soy el director del Museo del Juguete Ejet en Bogotá, que por ahora está disponible de forma virtual. Tengo más de 3.000 piezas y varias de ellas se relacionan con la infancia colombiana. He logrado una que otra publicación, pero me gustaría que en El Gran Fan o en otro de sus programas pudiera darse a conocer algo de esta colección. Gracias. Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mateo Ramírez y yo soy el presentador de El Gran Fan de El Cuaderno de Canal 13. Pues le quiero contar a ustedes y a todos los televidentes que para que puedan participar en nuestro programa, lo único que tienen que hacer es enviarnos toda la información a esta dirección que aparece en el correo electrónico actividades@canal13.co. Nosotros vamos a estar como muy pendientes con el equipo de dirección y de producción y encontraremos la mejor manera de hacer una nota, bien sea una entrevista en el set, bien sea una nota pregrabada, algo diseñado, para que ustedes puedan no solamente demostrar todo lo que quieren saber y todo lo que quieren exhibirle a todos los jóvenes del país, sino de Latinoamérica, que nos ven a través de www.canal13.co. En todo caso, yo estoy muy feliz de que ustedes sigan escribiendo y que les parezca muy interesante poder estar en el programa. A nosotros también nos encanta que ustedes puedan ver las cosas que realmente les parece interesante. Les mando un abrazo gigante y sí, recuerden que tienen una cita con nosotros en Canal 13 todos los días a las 4 de la tarde en El Cuaderno, a las 5 en El Gran Fan, para que no se pierdan lo mejor de la franja juvenil Canal 13. Un abrazo. Thank you.